es una iniciativa del Departamento de Escultura que sale tras varios años de relación de dos profesores del departamento, que son Jaume Chornet y Leo Gómez Haro, con la falla de la Universidad Politécnica. Hace años, en el año 2000, ya empieza otro profesor, Gerardo Sigle, con un grupo de trabajo a hacer una falla. Es una falla experimental, una falla que alude a materiales de nuestro entorno. Porque las fallas experimentales están abriendo puertas no solo a nuevas formas, sino a nuevas relaciones entre el espacio y el monumento, y a nuevas relaciones entre el espacio, el monumento y el espectador. Dentro de este proceso histórico hay unas alusiones a los creadores que en décadas anteriores iniciaron lo que para mí es el proceso de deconstrucción de las fallas. Es decir, cuando la falla habla de su propio proceso de creación, y tenemos como un representante a Vicente Luna, que es el primero que en el año 82, con la creación de la falla, la Edad Moderna, que se hace además por los mundiales de fútbol, presenta una falla en vareta. Es decir, ya no la presenta con el acabado tradicional, sino que precisamente él, porque quería que la gente supiese el tremendo esfuerzo que hay en el proceso de construcción de una falla, saca una falla como a medio hacer. Había habido ya una relación entre artistas plásticos y fallas, ¿no? Porque Dalí en 1954 plantea una falla que la realiza Octavio Bicén, una falla que es muy criticada, una falla que es muy complicada también de construir, pero bueno, al final se hace, porque claro, otro de los puntos que se tocan en esta exposición es la relación entre artistas visuales y fallas. Dentro del contexto de la Federación de Fallas IMASE, en este año son 10 y hacemos un recorrido que, partiendo desde la falla Castelfabib, acaba más o menos en la falla Corona, tocando fallas que, aunque tampoco estén este año en la Federación, como es la falla de la ciudad fallera de este año, que por sus contenidos, aunque no estén en la Federación, también lo consideramos como falla experimental, porque el interés del artista fallero ha sido también el trabajar en un ámbito de innovación que le separe también del nino tradicional. Se recogen desde las revistas de estudios falleros, de la Asociación de Estudios Falleros, hasta, bueno, el primer elemento que dentro de la academia habló sobre las fallas, que fue la tesis doctoral de Antonio Ariño, que está expuesto en una de las vitrinas. Si la sala de rectorado, allí se exhibe el resultado de fallas experimentales de toda la ciudad de Valencia de las últimas décadas, aquí en la sala de Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes lo que hemos hecho es reunir el trabajo de las fallas experimentales que hemos hecho desde el Departamento de Escultura. Hemos hecho 11 fallas. Ha sido un paso adelante en la innovación de las fallas, porque siempre hemos querido trabajar las fallas desde un punto de vista diferente, ¿no? No solo el conceptual, sino el matérico. Hemos querido hacer fallas que tuvieran un gusto, la búsqueda de un gusto de nuevo por el fuego, ¿no? Los materiales que sean los más sostenibles posibles, es decir, la madera, el cartón, un poco la vuelta también a los orígenes. Otro de los aspectos que no descuidamos nunca es el humor. Las fallas tienen que tener humor, las fallas tienen que tener ironía, y si a esos aspectos sumamos la cuestión de los materiales, la búsqueda de hacer unas fallas lo más sostenibles posibles, pues mejor que mejor.